Y qué óboles, qué, señores, señores, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es Conexión Grupera. Gracias por acompañarnos en una entrevista más. Ya se la sabe, aquí solamente los mejores. Y hoy no es la excepción. Ahorita le voy a platicar de quién se trata estos muchachones, que son un buen y están por acá de visita en Guadalajara. En el Control Master, mi querida Isabel Pérez Macías. En este micrófono te saluda tu amigo y servidor Guillermo Cos. Y ya estamos aquí listos a dejar si nos oímos, ¿eh? Ah, huevo, güey. Deja ver, hasta guapo nos vemos, a ver. Ay, cabrón. ¿Sí se vieron? Ah, güey. Señores y señores, estamos completamente en vivo desde Botas Los Potrillos, La Ley en Botas. Mi nombre, ya lo decía, es Guillermo Cos, esto es Conexión Grupera, pero ellos son el grupo ¡Firme! ¡Firme! Hijo de su, qué barbaridad. Anda por acá en Guadalajara. Andan haciendo promoción. Ahorita, bueno, gracias a la gente que ya está conectando. Pero bueno, ahorita vamos a platicar con ellos. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué haces en la agrupación? Mi nombre es Dylan Camacho y yo soy acordeonista. Abraham Hernández, segunda voz. Cristian Telles, toco el bajo. Mi nombre es Edwin Caso, soy vocalista. Joaquín Ruiz, soy guitarrista. Yo soy Fito Rubio y toco la batería. Y bueno, están por aquí en la Perla Tapatía haciendo promociones. Platicarle a la gente que nos ve, a la gente que nos sigue, ¿de dónde es la agrupación? El grupo es originario de la ciudad de Tijuana, Baja California. Desde allá venimos. De hecho, llegamos ahorita en la madrugada. Llegamos, nos lavamos la cara y vámonos. Dile a la gente, te lavaste la cara. Justamente decir, se lavaron la cara y el mono no. No, estamos aquí haciendo esta promoción y la verdad que nos da mucho gusto que nos hayan invitado a estar con ustedes esta bonita tarde. Es correcto. Y bueno, ya lo decíamos, llegan a Guadalajara procedentes de la frontera, procedentes de Tijuana. Y bueno, Guadalajara, una tierra importantísima para todo el género regional mexicano. No muy sé importante. Ustedes qué sepan de la Perla Tapatía. Muy importante, pues es el máster, dirían, es el, lo mejor de lo mejor. Entonces venimos a hacer promoción para acá, para que nuestra música entre también aquí en lo que es Jalisco. Y bueno, para la gente que nos está viendo, ahorita en un ratito más los vamos a complacer con unas rolitas. Y bueno, ¿ya habías venido alguna vez a Guadalajara? Sí, ya habíamos tenido la oportunidad de venir de vacaciones y a tocar también. A presentarnos. Con el grupo Firme. El grupo Firme. ¿Pero ya habían hecho promoción por acá o no? No nos había tocado el gusto de estar acá con usted, pero muy contentos. Perfecto. Y bueno, ¿qué representa estar en Guanatos? Bien contentos, la verdad, se siente bien bonito, nos recibe el calorcito, preferible porque en Tijuana está medio fresco y este clima como que a mí me sentó bien, no sé. Como que los veo medio inconformes a mis compañeros que el clima no les gustó, pero estamos como para irnos a las alberquitas. Y bueno, el género que ustedes están ahora sí que practicando, ¿cuál es? Platícale a la raza. Es un género norteño, totalmente norteño. Es un norteño clásico con lo que es bajo eléctrico, bajo quinto, acordeón, batería y las voces. Pero vamos enfocados al tema romántico. El tema romántico es lo que traemos de promoción para toda nuestra gente, ya que nos ha ido muy bien con lo romántico. Con los corridos también. Con los corridos también, pero a nosotros nos gustan más las canciones románticas. ¿Las rancheritas no te gustan? También. ¿Sí? ¿También? Sí, también. ¿Sí? Mucho. Rancherita, ¿eh? No rancherita. Sí. No, digo, bueno, cada quien. Y bueno, llegan a la Perla Tapatía, ya lo decíamos, vienen a hacer promoción ya de una manera más formal, ya de una manera más mejor, dijeran. Pero bueno, dicen las malas lenguas, o más bien me dijo un pajarito que en Tijuana están colocados en los cuernos de la luna, que ahorita están posicionados como la mejor agrupación de aquellos lares. Gracias a Dios. Y bueno, pues ¿qué han hecho? Platícame. Gracias a Dios, estamos posicionándonos muy bien allá en la ciudad de Tijuana. La verdad que es algo que hemos trabajado muy duro, los cimientos que hemos puesto han sido muy fuertes. Y vamos trabajando paso a paso con la empresa que es Music VIP. Ellos son los que nos están acobijando y la verdad que pues vamos de la mano. Vamos así con... Ah, vente, mijo. Nos llevan y nos dicen qué hacer y la verdad que ahorita en Tijuana somos uno de los grupos mejores que están subiendo. No podemos decir el mejor porque yo siento que hay mejores que uno, pero estamos en la lucha por ser el mejor. No, mijo, y deja que la gente lo diga, no lo digan ustedes porque si no los van a tachar de soberbios, sí, de prepotencia y todo el rollo. Mejor que la gente lo diga, así como me han llegado los rumores de que la gente está diciendo que ustedes son los número uno ahorita allá. Gracias en Tijuana. A Dios. Y bueno, esperando que como les está yendo allá les vaya aquí, porque la neta aquí en la Perla Tapatía somos un poquito más elitistas, no cualquiera entra, pero eso sí,
Si la gente te acepta en Guanatos, éxito seguro en toda la República Mexicana. Ojalá, con el favor de Dios, ya verá que sí nos van a aceptar. ¿Y qué te parece si, bueno, para ver qué armas portan, se avientan qué, un pedazo o toda? Claro que sí, les vamos a cantar toda la canción de un tema que tenemos ahorita en las redes sociales. ¿Por qué te quedas viendo así? Descuidé, se llama Descuidé. Es correcto. Ahora, señores, me dice... Es que le dijo ese bigotito. No, ya me dijo. Un pedazo o toda, y luego se me quedan así como, güey. Sí, toda la canción, dice el vato. Vámonos, esto se llama Descuidé y está aquí en Conexión Grupera. Tú me entregabas todo. Aquí en Guadalajara, y la que no, bienvenidos, somos para ustedes. Ahí está, bravísimo, hijo de su, qué barbaridad, de la neta, buena rola. Cabe mencionar que es lo más nuevo, el video ya está disponible, si ya no me está equivoco. Disponible en las redes sociales, está el tema en las plataformas Spotify, en todos lados se puede encontrar este tema ya. Oye, la raza sí los quiere, güey. Están conectados, papá. Ahí están. Un saludo para el Tico Rosales, que lo está viendo. DC Yasmín, saludos. Gamariel Bracamonte, saludos para el programa. Para el Gama. Saludos, Gama. El Gama. Reina Flores, bendiciones. Laura Hernández, Malfabón. Éxito, chicos. Salud desde Tijuana. Saludos hasta Tijuana. Un beso gigante. DC Yasmín, Tijuana, BC. Baja California, saludos, Grupo Firme. Saludos. Ay, Alex Abasolo también, un saludazo, Alex Abasolo. Ahí está. Un abrazo. El Tico Rosales, échale mi memo. Chelsea Becerra, pone ojitos de enamorada. Brit García también. Brit García, Tijuana presente, apoyando a mis firmes. Anaí Altamirano, saludos desde Guaymas, Sonora. Saludos a la gente de Guaymas, gracias por todo el apoyo, compartan esta transmisión. Sí, hombre, no nada más nos vean, compártanla para llegar a más raza. Darío Dañesta, lo está viendo Elena Alcántar, Alex Abasolo, ya decíamos, Elena Alcántar dice, me encantan. Eso es bueno, gracias Elena, besotes. Luis Calderón, mucho éxito allá en Guanato, saludos y puro Grupo Firme, pa. Eso, eso. Reina Flores y puro Grupo Firme, Michelle Rice, éxito, Víctor Israel Padilla, lo está viendo, Adela Luna, Elsa Juliana Cisneros, dice, hey pa. Luego dice los mejores, Griselda Ramírez Zavala, qué vapos, dice por acá. Gracias a toda la gente que está conectada. Bueno, no falta el que te llama. Un saludo para mi querido Chuy de la banda Furia Juvenil, que saludo, te llama Chuy en el momento más inoportuno. Mayra Barba, Brit García, Adela Luna, Esmeralda Sotelo, Estefanía Mendoza, Jesús Díaz, los aliados de Chicho Castro, dice saludos. Mi querida Gaby, dile que no está dando lata, no, me está volviendo a marcar. Saludos, mi compa Jesús Díaz. Insistente el muchacho, así me buscara cuando lo necesito como agrupación. saludos con Chicho Castro, dice. No Chicho, sé si ubican al compa Chicho Castro. Saludos al compa Chicho. Que ya anda radicando por acá en la Perla Tapatía. Sí. Estefanía Mendoza, saludos. Buen amigo Chicho. Yaritza Manso, los amo, éxito. Oye, la neta, mira, ahí está. Ahí van los comentarios. Dulce Tinajero.
Oye, la neta, ahí está, Alex Abasolo. Vienen, bien por la gente que está conectada, pero que no sea nada más así, compártelo para llegar todavía a más en raza. Y bueno, señores, la Unión Americana, ¿qué onda? Ustedes están muy cerquititita, ¿qué onda la Unión Americana? Estamos muy cerca de la Unión Americana, si Dios quiere y toda nuestra gente nos sigue apoyando. Para julio ya estamos en Estados Unidos. Para julio ya estamos tocando en Estados Unidos. Vamos con todo. Vamos con todo. Si las cosas se hacen bien. Dicen y ahorita que la empresa... no van a ver si puede, sino porque puede van. Así es. Así es. Mijo, sí. ¿Existe la posibilidad? Pásale el micro acá para que hable. ¿Existe la posibilidad de que julio vayan a Dallas? Digo, ya teniendo la visa se puede, ¿no? A Dallas, Texas. Claro. Okay. O no, bueno, sí, mira, claro que sí. A donde tú quieras. Yo te estoy hablando de Dallas, Texas. Entonces, bueno, pues dicen que es muy importante a veces ir a Dallas para triunfar, ¿eh? Sí, no, sí. Me han dicho agrupaciones anteriores que llegan, no, sabes que allá los paisanos, la neta, bien machín. Entonces, ¿sí te gustaría ir a Dallas? A Dallas, Texas, sí. Claro. Oye, desde que llegamos, está bueno el albur aquí en Guadalajara, está buenísimo aquí, son muy bravos para eso. Ahí está, no, yo creo que la Unión Americana también hay que atenderla, pero por supuesto, primero, ahora sí que afianzar toda la República Mexicana como lo hicieron ya con Tijuana, ahora están acá en la Perla Tapatía, sigue la promoción, no sé, por León, por Irapuato, por todo sigue, eso. Sigue la promoción es por todo México, vamos a promocionar este tema de Escuidé, que, es el que acabamos de cantar, va por toda la República, como le comento, Grupo Firme va con todo, vamos firme. ¿Qué te parece si se aventan otra rolita? Digo, porque la gente dice, no, pues hablan muy bonitos, carajos, pero la neta queremos escucharlos tocar y cantar. Esta canción que les vamos a cantar es un tema del señor Espinoza Paz, el cual también nos dijo, ¿saben qué, muchachos? Grábenme este tema. Nosotros le pedimos un tema y dijo, ¿saben qué? Grábenme este tema, es un cover de la banda Cuisillos. Entonces dijo, grábenme ese tema y después les doy un tema solo para ustedes. Okay. Esperemos les guste, se titula Perdóname, dice así. Vámonos. Quisiera remediarlo todo con algún te amo, pero no será. Será.
Me encueró el chino, la aplaudan que no cantó interpretación de estos muchachos. Para que vean que sí hay público. Mira, dice, ando cantando desde mi casa, dice Nayeli Miranda. Saludos, Nayeli, fuerte abrazo y un besote, gracias por todo el apoyo. Alondra Guca, ¿y cuándo a la CDMX? Vicente, ¿cuándo? 2-3 semanas estamos en la Ciudad de México para todos ustedes. Dice Elena Alcántar, mis vecinos están cantando conmigo. Es todo. Ahí está, saludos para Elena y sus vecinos. Saludos desde Mexicali, mis hermosos, Nayeli Miranda. Y por aquí habían pedido una rola, déjame la encuentro, ¿cómo los amo, neta? Por aquí andaban pidiendo una rola de ustedes, que déjame la encuentro, digo, pues para complacer. Claro, claro. Que no me olvide. Ah, que no me olvide de ti, ¿o qué? ¿Cuál es? La de que no me olvide de ti, saludos. Ah, saludos, Rodrigo. ¿Sí es de ustedes o no? No, wey, esa no es de nosotros. Güey, o sea, ¿de quién nos estás pidiendo, cabrón? No manches. Es que lo que pasa es que el día de ayer en la noche grabamos un video y la cantamos, lo subimos al Facebook, lo acabamos de subir a la fanpage de Grupo Firme. Ya tenemos 1,000 likes ahorita en el video, lo subimos ahorita en la mañana, tiene 2 horas y está reaccionando muy bien, se llama Pídeme la canción. Es pero la vamos más para la, ya más, está, vamos ya está, mijo, dice, neta qué hermosos, muchas gracias. Ahí está, bueno, la gente manifestándose, están conectados, y compartan. ¿Qué le podemos decir a toda la gente que se encuentra en la escuela y los que están en la clase aquí en el directo? Porque aquí miro un comentario. Les mandamos un beso enorme a los caballeros, un fuerte abrazo, gracias por todo el apoyo. La gente que no nos conocía de aquí de Guadalajara, espero nos empiece a seguir. Vamos a estar constantemente con ustedes. Grupo Firme es para toda la gente que nos apoya, y la que no, bienvenida. Dice Jennifer Ruiz, qué hermoso, saludos, qué guapo el Duvalín. El Duvalín, ¿quién es el Duvalín? ¿Quién es el Duvalín? ¿Quién es Duvalín? Al que no cambian por nada, a ver quién. Allá es. Era. ¿Quién es? Allá. ¡Ah! Digo, se hacía, güey. Se hacía, güey. ¿Quién? Ahí está. Mijo, bueno, diciéndome el éxito que tienen en Tijuana, llenando lugares y todo eso, estando arriba del escenario, ¿qué te da risa, güey? ¿Qué te da risa? Pues ahí te va. Estando arriba del escenario, ven a un chingo de gente, no te entra el nervio. Pues fíjese que es como a todo, ¿no? Los nervios siempre están ahí. A ver, pues ¿sí te entra el nervio o no te entra? Pues, ¿qué le diré? Pues, aquí andamos, que es lo bueno, ¿no? Pero diría Carlos Loret, pero no respondiste la pregunta. Hey, no, ¿te entra el nervio o no te entra? Dice, pues, aquí andamos, a todo. Sácale la vuelta. No, está bien. Bueno, soy bien güey para preguntar. ¿Te pones nervioso, digo, al ver tanta gente? Ah, bueno, sí, sí, como todo. Pero pues lo que cuenta es ese sentimiento bonito que del nervio. Es correcto. Ahí está. Señores, les voy a preguntar algo que van a decir. Qué bueno, y ese güey, ¿qué comida típica de aquellos lares cuál es? Los tacos. Los tacos. De camarón acá empanizado. De adobada, de asada. Bueno, nosotros somos muy, muy de andar comiendo tacos. Órale. Somos muy taqueros. Pero, ¿qué comida es algo bueno ya de Tijuana? Que tú digas. Que es que todo es bueno. Toda la comida bueno, es buena. Digo, ajá. Porque aquí tenemos birria, carne en su jugo, tortas ahogadas. Y el Vicente me dijo que los llevó a las tortas ahogadas y que te gustaron las ahogadas de buche. ¿Sí es cierto? ¿Es cierto o no es cierto? No. ¿No te gustaron, güey? Eso no. Ay, están bien bravos aquí. Ya te arrojo, me puse. No, güey. Es que hay de carnitas, de buche, de costillita, ah, digo. Okay. Y me dijo el Vicente, no, güey, los llevé. Este güey que le gustan las ahogadas de buche, bien machín. ¿No es cierto? Mentiras, ¿verdad? ¿Ah? Mentiras, puras mentiras. No. Bueno, regresando al tema y regresando a la agrupación, ¿cómo los encuentran en redes sociales? Grupo Firme, en el Instagram, hijo, Twitter, Facebook. Chica Lorón está haciendo, güey, estamos pues sudando bien, machín. Son las preguntas, güey. En las redes sociales nos pueden encontrar en el Instagram, Facebook, Twitter como Grupo Firme. @ Grupo Firme nos encuentra por donde sea, hasta en el cereal. Es correcto, ya lo decíamos, ya está el nuevo video ahí, el de Decide. Descuidé. Descuidé. Es la rolita que interpretaron en primera instancia. Y bueno, ya la pueden encontrar ahí en lo que viene siendo el YouTube. En YouTube, en todas las plataformas, lo que es Spotify, iTunes, Pandora, donde usted lo busque lo va a encontrar. Igual la de Perdóname.
fue el primer tema que sacamos y ahorita descuidé. Los dos están, el video está muy, muy bien hecho. Los hicimos en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Fue una producción muy buena, algo que le invertimos tiempo, dedicación, dinero y esfuerzo. Entonces es lo que queremos que la gente note, que estamos haciendo un trabajo y estamos construyendo cosas buenas. Perfecto. La neta, ¿sabe qué? No vamos a alcanzar a leer todos los mensajes, toda la gente que está conectada, mil, pero mil gracias. Dice Beto Caravantes, siempre apoyando a los mejores. Es todo, Beto. Madrigal Cancán, Abraham, manda saludos, dice por acá. Oye, que Abraham. A ver, mijo. Saludos, viejo, ¿cómo está? ¿Hasta aquí andamos? Al rato lo visitamos. Ahí está. Oye, hablando, perdón que te interrumpa. No, mijo. Tenemos mañana un evento de radio, por si la gente aquí de Guadalajara está, nos puede acompañar. ¿En dónde? Usted dígalo, ¿en dónde? ¿Dónde es el evento? Ese pinche evento se oye en todos lados, mijo. Ah, ¿usted sabe dónde? En Santa María Tequepexpan. Ahí mero, ¿eh? En el macro de la mejor. Ah, en el macro de la mejor. Ahí van a estar. ¿Y el viernes qué onda? El viernes en La Doña. ¿En La Doña? En La Doña. Un saludo para mi compa Pedro Pablo. Entonces, primeramente mañana. ¡Compa Pedro! ¡Saludazo! Al macro del 95.5 de la mejor FM en Santa María Tequepexpan. Ahí vamos a estar. Ahí estarán estos muchachones del grupo Firme. Y también el viernes ahí en La Doña, Antro Banda Bar, con mi compa Pedro Pablo, para que, bueno, la neta pasen un rato agradable, para que pasen una nochecita. Mire, llévese, no lo vamos a condicionar, llévese a la novia, a la esposa, al amante, a quien usted quiera, pero si se vaya. Lleva las tres juntas, entra gratis. Promoción. Y si de plano se lleva la suegra, le damos una pinche botella. Ahí está, para que, bueno, le caiga con todas ellas. Entonces ya lo saben, mañana ahí en el evento de La Mejor y pasado mañana en La Doña. Paola Firme, descuidé, como que no la escuchó. Fue la primera, corazón. Ahorita va a quedar aquí la grabación y la escucha, nos salió muy bonita. ¿Queremos creer? No, sí salió chida. María Rodríguez, todo. Oye, güey, todos la están pidiendo, no la escucharon porque se conectaron tarde. ¿Qué? Pues si quiere la volvemos a cantar. Vámonos, mijo. Eso es lo de menos. ¡Vámonos! Descuidé para todas nuestras fans, con mucho cariño, y para toda la gente que nos está conociendo aquí en Guadalajara igual. Descuidé Grupo Firme. Eso. Ahí está, bravísimo. Oh. La neta, ¿sabes qué? Varias razas no se había conectado, yo creo, todavía en ese momento, porque todos estaban pidiendo. Martínez Ruiz Alicel, saludos desde Colombia, apoyando al Grupo Firme por es siempre. Es todo, saludos, le mandamos un beso hasta Medellín, Colombia, creo que es de Medellín, Colombia, lo que pasa es que fuimos a grabar unos videos a Medellín, Colombia. ¿Y no trajeron nada de allá? Muchos recuerdos. Digo, hay mujeres. Trajimos preciosas, guaro, el guaro. ¿Por qué les da risa, güey? Compramos un montón de guaro. No, pues con usted no se jugaba. Sí, con usted no se sabe. Dice por acá,
Carlos Gael Franco. Saludos, Edwin, desde Tijuana. Arriba los Pericos 4.20 FC. Es todo. Saludos. Un abrazo. Estamos pendientes. Ahí está, Carlos Gael. Carlos Gael, un saludazo. Luego también... Es un equipo de fútbol. ¿Sí? Es que allá también le hacemos yo también deporte. Aquí tengo un equipo que le decimos los Pericos. Y no precisamente de fútbol, güey. Dice Jocelyn Rodríguez que saludos al que la bloqueó. ¿Quién la bloqueó de ustedes? A Jocelyn. A Jocelyn. Ah, discúlpame, Jocelyn. Ay, no lo vuelvo a hacer. Ahí no, está. No, sí, ahí que se quede. Ah, no es cierto, no te creas. No, yo no fui, no es cierto, es puro mentira. Dice, saludos. A ver, ¿cuándo vienen a Tijuana para que salgamos con el Octavio? Dice. Es todo, Carlos. Carlos Pastrana. Saludos, saludos. Ahí está, bueno, pues gracias a toda la gente. Tenemos que despedir. Ya lo sabe, mañana en el evento del Macro de la Mejor 95.5 en Santa María, Tequepexpan. Ahí estarán los muchachos. Y el viernes, para que acá más privadón, más a gusto, más cerca, más tiempo, las rolas, todo en La Doña Antro Banda Bar, ahí con mi compa Pedro Pablo. Por cierto, un saludo a Tiburoncito, a mi compa Juan Carlos también, y a toda la gente de aquellos lares. Ya nos vamos a despedir agradeciendo el favor de su atención. ¿Algo que quieran platicar que no les pregunté? Pues, ¿qué podemos platicar, plebes? Hay que entrevistarlo a él ahora. Ay, ahora hay que, vamos ahorita, a entrevistarlo a él ahora. Ahorita sigue la segunda parte. Ahorita, bueno, vamos a ver qué onda. ¿Todo bien, Tos? Estamos todos muy bien. Nuevamente. Las redes sociales, Grupo Firme. Recuerden que tenemos en promoción ahorita Descuide es nuestro corte. Va por toda la República. Vamos con todo. ¿Qué más le puedo decir? Estados Unidos y México, Grupo Firme. Vamos para todos ustedes. Solo esperen, no se desesperen, porque vamos caminando, pero a paso firme. La cosa es calma. La cosa es calmada. El que corre se cae. Gracias de veras a toda esta gente que se conectó, a la que nos está viendo ya después en una retransmisión o en una reproducción ya en la tarde, madrugada, noche, qué sé yo. Gracias, si pueden compartirlo, se los agradeceríamos. Invitarlos a que sigan al Grupo Firme y también a Conexión Grupera. Gracias a ustedes, el canal de YouTube ya tiene más de 22 millones de reproducciones, más de 25 mil suscriptores. Y bueno, gracias Isabel Pérez Macías, Control Master. Gracias a Bota Los Potrillos, la ley en botas. Gracias a todos, nos despedimos. Mi nombre es Guillermo Cos, pero ellos son el Grupo ¡Firme! ¡Bendiciones! ¡Adiós!